Al borde de la muerte, episodio 9. Tu pasaporte y visa alemanes. Lo más importante es que no empiecen a buscarte antes de tiempo. Ya tengo todo calculado. Se verá algo así como si usara mi antigua contraseña. Este grave descuido fue usado por un habilidoso hacker que ingresó al sistema desde mi computadora y descargó todo lo que tuvo a la mano. ¿También el material clasificado? Me refiero a todo. Pero en teoría no deberían rastrear la cantidad de información filtrada. Espera para que no te atrapen. Eso no estaba en mis planes. ¿Encontraste un comprador? Si hay un informe de la Comisión 12 entre los documentos, siempre habrá un comprador. Y tendremos suficiente dinero para el resto de nuestras vidas. ¿El servidor está listo? Sí. ¿En dónde? En un lugar seguro. Esta es la dirección en Berlín. Sal del país y te esperaré ahí. Yo seré quien te espere. No vas a engañarme, ¿verdad, amor? Ella acordó robar documentos de un servidor del FSB. ¿Tú te atreverías? ¿Es esto? No. Marca aquí y firma aquí. Sí, aquí mismo. Bueno. Nos vamos. Está bien. Descargando. Descarga completada. De hecho, el plan era salir juntos del país. Ahora está muerta, ni modo. ¿Tú la mataste? tuve que. Estos apegos solo se interponen en el camino. Te hacen retroceder, te hacen pensar en lo incorrecto. Ella estaba perdidamente enamorada de mí, pero yo solo la necesitaba. Para tener éxito en mis negocios, ella tenía acceso al informe de la Comisión 12. Ese era el objetivo. Hola, mamá. Mamá, sí. Te llamaré en cuanto llegue allá. Mamá, no te preocupes. Tranquila, todo va a estar bien. No olvides regar las flores. Besos. ¿Sí? Muy bien, gracias. Llegamos al aeropuerto, señor. ¿Está dormido? ¿Qué pasa? Acompáñanos. Ellos te explicarán todo. Voy a gritar. ¿Grita? ¿Se te ocurrió a ti? ¿O alguien te ayudó? No te quedes callada. ¿A dónde llevaste los documentos? Tal vez alguien te obligó. ¿Quién te presionó para hacerlo? No hagas esto más difícil. Para ti es mejor que hables ahora. Si entiendes que estás firmando tu sentencia de muerte. ¿Te dieron de comer? Sí. A ver, firma aquí, aquí y aquí. Esta es una declaración sobre la presión ejercida. Gracias. ¿Cuáles son las perspectivas? Son muy buenas. Estuviste en un perfecto silencio. No pudieron encontrar tu culpabilidad. De lo único que podrán culparte es que hubo una filtración de información clasificada por culpa tuya. Confía en mi experiencia. Solo te darán 3 años, por negligencia. Es lo máximo. Introducir contraseña. Contraseña incorrecta. Hola, mi amor. Si estás viendo estas cintas sin mí, es porque algo no salió como lo planeamos. Sí, protegí todos los archivos con contraseña. Y tengo la contraseña para el archivo. Tardarás 20 años en encontrar una contraseña. Perdón, tuve que tomar esta medida. Adiós. Mejor dicho, nos vemos luego. En nombre de la Federación Rusa, el 22 de mayo de 2013, el Tribunal Municipal de Moscú, tras examinar los materiales del caso en una sesión de audiencia pública, dictaminó: Ilim Inga Avertovna fue declarada culpable de cometer un delito en virtud de la parte 1 del artículo 293 del Código Penal de la Federación Rusa y se le impone una pena de 3 años de prisión en una colonia de régimen general. Al veredicto se puede apelar o protestar en el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia dentro de los próximos 10 días. Esa perra le puso una contraseña. Sin ella no puedo abrir el archivo. Ella me hizo esperar y no me gusta hacerlo. Yo no juego con las reglas de otra persona. Eso no es lo mío. O también pensó que el objetivo era importante. Yo le puse contraseña, sí, pero ¿sabes cómo me dejó? ¿Qué tiene que ver Artyom? Aquí llegamos a él. Varya, tu Artyom resultó ser un buen actor. Jugó a ser Serpent a la perfección. Ella le creyó que él era yo, que la había estado esperando durante estos últimos 3 años. Le enseñó en dónde tenía oculto el código QR. Lo tenía tatuado en el brazo. En general, Artyom es genial. Pero no lo necesitaba para eso. Robert, me están buscando por todo el mundo. Para sobrevivir tuve que engañarlos a todos. Encontré una salida. Un doble. Una persona que se convertiría en mí. Moriría en mi lugar. Y él moriría para que todos crean que Serpent ha muerto. Que estaba completamente muerto. Y creo que es brillante. ¿Tú mataste a Artyom? Tú estás sacando conclusiones precipitadas. Necesitas escuchar el final. Tú sabes, también como yo, que la información es la principal moneda de cambio en el mundo moderno. La gente paga muy bien por ello. ¿Ah? Necesitas saber dónde conseguirlo. Elegí un anzuelo, uno que tuviera problemas con la ley. ¿Igual a los tuyos? ¿Qué? No, ¿de qué estás hablando? Tenía cerebro. No puedes tener nada más terrible que un ratón con cerebro. Aunque ya sabes, en nuestro tiempo, el ratón es más peligroso que cualquier arma. Usándolo puedes llegar a cualquier parte, si tienes cerebro. Este genio supo usarlo. Robó a los clientes de varios bancos europeos y no fue descubierto. Lo único que encontró la Interpol fueron rastros en Rusia. Y entonces mis colegas corrieron a buscarlo. Solo yo lo encontré. Porque soy un gran detective. Es una lástima que nuestro estado no sea lo suficientemente alto. En términos monetarios, claro. Evalúa esas capacidades y entonces habría trabajado por el bien de mi patria. No temas. No pienso hacerte daño. No es por eso que te he estado buscando. ¿No lo harás? Entonces guarda el arma, ¿quieres? La guardo. Lo importante es que te calmes. Tómalo con calma. Sé todo de ti y tus problemas con la ley. Entonces, ¿qué quieres de mí? Yo quiero ser tu amigo. ¿Para qué? Dime. Pregunta mejor, ¿por qué lo necesitas? Bueno, ¿por qué lo necesito? Porque vas a quedar libre y nuestra amistad te va a traer beneficios. Entonces tengo que hacer algo que sea ilegal. Nada peor de lo que has hecho hasta ahora. ¿Y qué pasa si me niego? No te lo aconsejo. Tendría que matarte. Y no quiero hacerlo. ¿Matarme? ¿Pero por qué? Porque no quieres ser mi amigo. Y yo no soy así. ¿Somos amigos? Como sea. Con el hacker tenía que ser el único que supiera dónde estaba. Limpié las pruebas y le hice una gran oferta, sobre todo para mí. Usando las redes sociales y un programa con el que buscaba un rostro parecido al mío, por el tipo de estructura ósea. Dijo que él mismo inventó el programa. Aunque, para ser muy honesto, me parece que usó el poder estadounidense de la NSA. Pero ¿cómo se usa? Debo decir que él rápidamente encontró lo que buscábamos. Bien. ¿Y Artyom? ¿Qué hiciste con él? Varya, ya deja de hablar de eso. ¿Crees que yo le hice esto? Tú dijiste que se parecía a mí. Yo solo estaba vertiendo el vaso. Y tú decidiste si estaba medio vacío o medio lleno. Todos tenían una opción, todos. Glukhovsky, Tashi, la FSB. Incluso tú, Varya. Caíste muy rápido en mi engaño. Y traicionaste a Artyom. Yo nunca pensé que tú fueras él. Oye, estamos solos y ambos sabemos la verdad. Artyom siempre ha sido Artyom, no más. Y lo que se te ocurrió de que el cambio no es mi problema, ¿verdad? Conozco muy bien a la gente. Cuanto más te empujaba, más creías. No lo creía. Pero la cara. ¿Cómo hiciste para tener la misma cara? En eso tienes razón. Aquí tuve que jugar. A pesar de los buenos rasgos iniciales, cierta similitud, tuve que reconstruir mucho. Quedan cicatrices. Tenía que hacer algo al respecto. Luego planeé algo en Ámsterdam. Sí, una pelea. Tu Artyom fue atacado por matones rusos que contraté. Hola. Ay, hola. 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 Lo siento, chicos. Lo siento. Fíjate. Ah, son rusos. Lo siento, amigo. Somos rusos. ¿Olvidaste tu lengua materna? ¿Quieres pelear? Oigan, cálmense. Cálmense, chicos. Mira, un galgo. ¿A quién llamas galgo? Tú estás loco. Oh, eso no es todo. Escucha, necesitaba a alguien más que estuviera a la casa de Artyom y luego lo impulsara a actuar. Provoqué a los albaneses después. Constantemente chocaban sus cabezas contra Khromov y Glukhovsky. Es una pena, el hacker tuvo que ser eliminado en algún momento. Cerca del final tuve que interpretar su papel. Eres un psicópata. No solo fue genial, fue brillante. Y de todos los asesinatos que cometí culparon a Artyom. Porque aparecí en el momento más conveniente, qué mal. ¿Impresionada? Me alegro de no haberme equivocado. Encontré algo para ser feliz. Es solo que tú, Artyom, no estaba donde yo estaba. También aprendería a matar. Sabes, es difícil matar al principio. Pero luego... Tú lo dijiste, él nunca se volvió Serpent. Artyom y tú no tienen nada en común, solo el rostro. Sí, eso sería muy difícil para él. Es cierto. ¿Dónde está? Inga está muerta, ya lo sabes. Los millones de los albanos fueron para distraer. Voy a tener mucho más. Los clientes solo esperan... una clave que pueda abrir el archivo. La tengo. Fin de la historia. ¿Qué le hiciste a Artyom? Maldito. ¿Qué crees que le hice? ¿Crees en un final feliz? Escucha, eres muy infantil, ¿no lo crees? Por supuesto que lo maté. No podría ser de otra forma. No te preocupes, lo verás pronto de todos modos. Allá. Te encontrarán de todos modos. Se darán cuenta de todo con los restos. Ellos notarán que es Artyom y no tú. Maldita sea, ¿por qué dije tanto? ¿Sigues pensando que dejé cabos sueltos? Escucha, niña, soy un profesional. Todo está calculado. Hasta el más mínimo detalle, sin excepción. Mi gente en el FSB reemplazó mis documentos hace mucho tiempo por los de Artyom. Ya no estoy yo. Estoy muerto. Solo queda un detalle. Lo siento, así son las reglas. Gracias por escucharme. Durante mucho tiempo no había hablado con nadie, ni siquiera con Inga. Ella también sabía escuchar. No hagas ruido. Tengo. Está aquí. Comenzamos el asalto. Espera aquí. Deberías estar muerto. Yo mismo lo vi. Sí, es lo que querías ver. No te preocupes, está vivo. Tantos años persiguiéndolo para matarlo, cuando logro detenerlo, no. Varya. Corre. Varya. 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 No lo hagas, Varya. Por favor. Varya. Varya, tranquila, tranquila, soy yo. ¿Me oyes? Mi nombre es Artyom. Tranquila, soy yo. Soy Artyom. ¿Recuerdas cuando me diste la tarjeta de Khromov? Lo llamé y le conté todo. Me creyó. Dijo que estabas muerto. Sí. Serpent pensó que sí. Lo engañamos. Todo ha terminado, Varya. Se acabó, ¿me oyes? Se acabó. Tranquila. Tranquila. Cariño, tranquila. Tranquila. Eres tu amor, Artyom. Se terminó. Se terminó. Yo siempre creí que él no era tú, ¿sabes? Lo sé. Lo sabías. Tú eres el amor de mi vida. Muy bien. Vamos. Vamos. Vámonos. Vamos. Eso. Hola. Hola, Varya. Iré por un poco de agua. ¿Cómo te sientes? Todo bien. Normal. Toma. Llévala al auto, mientras nosotros hablamos. Uh-huh. Bueno, Serpent. Como entenderás, ahora tenemos la clave del archivo. Así que necesito que me digas en dónde está el archivo con el informe 12. ¿Y quién es el comprador? ¿Cómo? Lo vi entrar al auto y explotó. ¿Cómo? Jugué con tus reglas por mucho tiempo. Deberías empezar a jugar con las mías. Después de la masacre, en casa de Glukhovsky seguimos la pista de los albaneses. Y los detuvimos a todos. Mira. Estoy listo para irme. ¿Estás conmigo? ¿Cómo ves, Kushtim? Somos 2 contra 1. No quiero morir en este país. ¿Estás con nosotros? ¿A dónde vas a volver? No nos esperan sin Serpent. Tampoco estoy segura de estar haciendo lo correcto. Mujer, mejor cállate, por favor. ¡Las manos donde las veas! Bueno, Kushtim. Discutimos tus términos. Y vamos a hacer un trato. Puedes estar tranquilo. Es por tu bien. ¿Cuánto sacrificarías por Varya? Todo. Entonces escucha con atención. Dáselo a Inga. Y no olvides las palabras ni los signos. O no va a creerte, ¿comprendes? Entendido. Y no vayas a asustarte. O Varya morirá mientras la buscas, ¿entiendes? Khromov al habla. Lo veo en 15 minutos en el parque. Y si veo a alguien más, desaparezco. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Soy Artyom Martov. El verdadero Artyom. Escúcheme. Tiene a Varya. Nos matará si no cumplo sus instrucciones. ¿Qué cosa? Ya sabe quién es su cómplice. ¿Ella está libre? Sí. La necesita para algo. Tengo que convencerla de que soy Serpent. Darle documentos y dinero. Concretar una cita en 48 horas. ¿Y por qué debería creerte? Tiene a Varya. Mire, de cualquier forma nos matará a los dos, incluso si hago lo que él quiere. Vi sus ojos. Él no deja testigos. No vengo con las manos vacías, coronel. Tengo un plan. Necesita Serpent a Varya. Va a ayudarme. Todo el mundo tendrá espacios en blanco. La reunión será aquí. Tú esperarás justo aquí. ¿Sí entiendes? Sí. Yo tenía razón. El auto estaba lleno de explosivos. Entiendo. Quería matarme. Sí, pero ahora el detonador está reprogramado y solo se activará si se envía una señal desde nuestro dispositivo. Lo siento, pero ¿qué pasa si Serpent da una señal antes? Justo eso. El detonador no responderá. Los especialistas tienen su propia frecuencia. Y tan pronto como comience el tiroteo, Serpent deberá verte entrar al auto. Mira, detén el auto en este punto, junto al agujero. ¿Y si Serpent comienza a sospechar algo? No le pagamos a nuestra gente para verse bonita. ¡No te muevas! ¡Abajo! Aquí está. Todavía no entiendo por qué la mató. Pensé que todo esto era por el bien de Inga, para sacarla del país. Y de repente la mata con sus propias manos. ¿Qué está haciendo? Copiando información, coronel. Es gracioso. No estaba salvando a Inga, sino la clave del archivo. Salgamos tras él. Escuche, coronel. Seguramente irá por Varya. Solo ella sabe que está vivo. Correcto, ella es el único cabo suelto. Tranquilo, iremos por Varya. Coronel Khromov, Grupo de Fuerzas Especiales. Yo entiendo que perder es desagradable, pero volvamos al tema. ¿Dónde está el archivo? ¿Y quién es el comprador? ¿De verdad crees que puedo contarte todo así de fácil? Sí. Por ahora te pregunto de buena manera. Pero mi paciencia es limitada. Tendrás que ser paciente, coronel. Tengo el único enlace del archivo. Me tendrás que cuidar como a la niña de tus ojos. Por cierto, ¿por qué no mejor conversamos en otro lugar? Es que extraño demasiado a mi alma mater. Como quieras, llévenselo. Coronel, el juego aún no termina. El cliente tiene el archivo. ¿Cuántas copias hice de la clave? ¿Y si una de ellas cae en las manos equivocadas, eh? ¿Estás seguro de que Khromov podrá tener resultados positivos? Creo que sí. Khromov lo conoce bien, como a nadie. Por supuesto, Serpent es un jugador de mucha experiencia. ¿Cuáles son los riesgos? 50%. ¿Por qué necesitamos Este archivo protegido con contraseña que nadie ha copiado en 3 años y es poco probable que lo copien. El caso es que no estamos seguros de si somos los únicos que tenemos las claves. Mientras no estemos seguros, tú lo entiendes, el país está en peligro. Y si Khromov no logra convencerlo para que coopere, ¿entonces qué? Yo creo que Khromov sí puede. ¿Quién tiene el archivo? Eso no lo sé. Mañana tengo una reunión. Necesitamos una clave para el archivo. Y tú vas a ayudarnos. ¿Quieres destruirlo, coronel? Eso no es asunto tuyo. Bueno, si requiere de mi ayuda, tendrá que tomar en cuenta lo que yo quiero. En tu situación, yo no discutiría, pero cooperaría. ¿Cuál es el precio? ¿Quieres hacer el trato? Bueno, ¿qué más puedo hacer? No quiero pasar el resto de mi vida en los Urales. ¿Qué quieres? Libertad, a cambio del archivo. Eso es demasiado. Tendrás que aceptar mis términos, coronel. ¿Por qué estás tan confiado? Los compradores me esperan a mí, solo a mí. ¿Qué garantía tenemos? Si cumples con tu parte del trato, y yo con la mía, todo estará en tus manos, puedes estar seguro. No todo. No tienes elección. El FSB tiene acceso al comprador, pero tiene el archivo. Jaque mate. ¿En serio quieres confiar el destino del país a un criminal? En primera, lo tenemos bajo control absoluto. En segunda, Serpent tiene razón. No podemos acceder al archivo sin su ayuda. ¿Qué pasa con la clave que tomamos? Hemos probado en el laboratorio. De hecho, abre el archivo cifrado. Entonces no tenemos opción. No. Me pondré en contacto contigo. Hola. Hola. No tardaré. ¿Sigues enojado conmigo? No. Hice café como te gusta. ¿Quieres un poco? Lo siento. Estoy ocupado. Negocios. Pensé que ibas a quedarte. Vine a pagar la deuda. Anda, tómalo. Por ayudarme en un momento difícil. Artyom, no es necesario. Bueno, hasta pronto. Artyom, me espera. Quiero decirte algo. Quiero pedirte una disculpa. Por favor, perdóname por engañarte con otro hombre. Ya no importa. Artyom, terminé con él. Ya no hay nada entre nosotros. En vano. ¿Cómo que en vano? Sí, digo que terminaron en vano. Era buen chico. Pensé que serían buena pareja. Adiós. clave está en la unidad USB. Una vez que la unidad USB esté conectada al equipo donde está el archivo, el programa de descifrado de contraseña inicia automáticamente. Esto es lo que verán durante el proceso en la pantalla de su dispositivo. De hecho, en este momento, ellos están haciendo preparativos para eliminar el archivo. Y tan pronto como el archivo se abre al 100, el cliente hace clic en sí. Al responder la pregunta, el virus comienza a destruir instantáneamente el archivo y será imposible interrumpir el proceso. Al borde de la muerte. Doblado en Olympusat, México.